Entonces es el profesor Sergio de Subiría con la conferencia Reinventar la Universidad en la Perspectiva de la Vida. El profesor Sergio de es licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad de los Andes, magíster en Gestión Política, Culturales y Desarrollo de la UNESCO y Universidad de Girona, España, doctor en Filosofía Política, Universidad de Educación a Distancia UNED, profesor investigador en el Doctorado de Bioética, de la Universidad del Bosque. Bienvenido, profesor Sergio Subiría. Muy, muy buenos días a todos y todas. Hemos titulado a esta conversación Reinventar la Universidad en la Perspectiva de la Vida. La Universidad Moderna Occidental, tanto en su idea como en su práctica histórica, estuvo acompañada de tres finalidades últimas la investigación la docencia formación y una tercera con muy diversas interpretaciones a veces se interpretó como servir a la nación a la sociedad a las comunidades a los territorios etcétera aquella que en general conocemos como la misión social o cultural de la universidad. Es decir, podemos sostener que desde sus raíces modernas son objetivos cercanos a capacidades reflexivas, cognitivas, intelectuales. Son bastante escasas las referencias a un papel de la universidad con la naturaleza o con la vida. Como siempre, en todo hay excepciones, diríamos de buenas. Tenemos dos excelsas excepciones europeas: Juan Jacobo Rousseau y Madame de Stahl. Aquella mujer que se le adjudica, que fue la fundadora de la universidad en su tradición romántica. Ahí se podría sostener la tesis de Gadamer, ¿no? Y es que hay dos cunas de la modernidad occidental, la cuna racionalista y la cuna romántica. Hace dos siglos, Juan Jacobo Rousseau planteó una pregunta realmente fundamental. ¿El progreso de las ciencias y las artes contribuirá a purificar o a corromper las buenas costumbres? Sus respuestas son realmente iluminadoras. Y en América Latina... Hay una recuperación muy profunda de Juan Jacobo Rousseau, así como de Freire. Una de sus primeras respuestas, siempre hay que establecer un nexo entre ciencia y virtud. Casi diríamos entre ciencia y ética. La ciencia no puede separarse de la ética. La segunda respuesta de Rousseau, hay que valorar el sentido común, la vida cotidiana, pero también otras formas de conocimiento no científicas. Y la tercera respuesta, que es la más radical, el conocimiento científico también puede empobrecer nuestras vidas y no siempre contribuye a la felicidad humana. En su célebre reflexión de 1810, esa gran mujer, Madame de Stahl, hace una afirmación realmente contundente. Nada es menos aplicable a la vida que un razonamiento matemático. Sorprendente. ¿no? El estudio de las matemáticas que nos avirtúa demasiado a la certeza, exacerba el ánimo contra todas las opiniones opuestas a las nuestras. Mientras que lo que más importa en la vida para conducirnos en el mundo es el aprender cómo los otros se han conformado, entender todo lo que les lleva a pensar, y a sentir de modo diferente a nosotros. Hasta acá, Madame de El pasado problemático que acompaña la idea moderna de universidad y su futuro bastante incierto, y más en la crisis civilizatoria y en la pandemia contemporánea nos obliga para empezar esta conversación a hablar de tres premisas. La primera premisa, las finalidades, estas a las que acabo de aludir, otorgadas como finalidades últimas a la Universidad Occidental, investigación, docencia, formación y misión social cultural. No solamente hoy son limitadas, sino contienen una concepción, como lo plantea el profesor Echevarría, antropocéntrica, muy racionalista e hipercientífica del mundo. Segundo, el paradigma dominante de la universidad moderna contiene en general un modelo global dominado por la racionalidad científica, sí con ciertas variaciones internas, que discrimina otras formas de saberes y conocimientos al denominarlos no científicos. Entre ellos, como ya lo anticipaba Rousseau, el sentido común, los saberes populares, los saberes ancestrales, pero también en muchos casos las artes, las humanidades y la filosofía. El famoso opúsculo de Immanuel Kant, El conflicto de las facultades, 1798, ya hace patente esas tensiones internas de la universidad moderna. Existían tres facultades superiores, Teología, derecho y medicina, y una facultad inferior que eran las humanidades y la filosofía. Tercera premisa, los procesos de desmercantilización, descolonización y despatriarcalización al que hoy se llama en América Latina a la universidad, aunque son muy plausibles y hay que reconocer su valor, en cierto sentido son limitados. Necesitamos también pensar y realizar acciones hacia una ecología profunda en la perspectiva de la vida. La palabra vida también, otra vez de moda, es el máximo peligro. Por eso la Universidad del Bosque tuvo esa intuición imaginaria desde sus fundadores de una cultura de la vida. Y es una excepción también. Si la educación es la garantía de la continuación del mundo, como lo afirma Hannah Arendt, mientras existe educación, podrán existir nuevos comienzos. Esta conversación entonces pretende tan solo y es parte de un nuevo comienzo dos momentos. Primero, una propedéutica mínima para salir del paradigma dominante de universidad. Y dos, llamar la atención sobre las dificultades de la moda hoy en de la vida. Primer momento, una propedéutica mínima, un término muy filosófico, es intentar prepararnos para el escenario del debate. Y ahí uso un término de Boaventura de Sousa Santos, en descolonizar la universidad. Hoy estamos preparándonos para el debate porque nuestro pasado es muy problemático y nuestro futuro bastante incierto. Es decir, que temas deben ser sometidos a debate en el interior de nuestras universidades. No se trata de propuestas, aún no tenemos ninguna propuesta. O peor, modelos alternativos de universidad, no los tenemos. Esos temas urgentes, considero, son los siguientes. Primero, una crítica a la universidad desde la perspectiva de la vida conlleva cuestionar los tipos de conocimiento que se producen, pero ante todo los que se privilegian en la vida de la universidad, como lo hicieron. Madame de Stal y Juan Jacobo Rousseau, porque además los conocimientos científicos no son los únicos que circulan en la sociedad, también pueden estar contribuyendo, como lo dijera ya el gran filósofo Edmundo Husserl, a la penuria de la vida. En ese sentido hay que sostener separar naturaleza y cultura o postular que el conocimiento es para dominar el mundo o pensar que sólo hay conocimiento científico o que sólo hay racionalidad y conocimiento en la ciencia debe ser totalmente debatible segundo tema recuperar la enseñanza del pensamiento crítico en autores como Nietzsche, Freud, Walter Benjamin, que nos formulan ese profundo aforismo, que debe ser memoria permanente en nuestro trabajo. La civilización engendra a su vez anticivilización y la refuerza progresivamente. En el principio mismo de eso que llamamos civilización, late la barbarie. Luchar contra ella tiene consecuencias de que debe ser algo permanente y desesperado, porque no ha desaparecido. Es lo que Sigmund Freud llamó con lucidez el malestar en la cultura. La cultura vive de la represión de la vida instintiva. Y Walter Benjamin en sus tesis de la historia nos lo dice hermosamente. Todo documento de cultura al mismo tiempo es un documento de barbarie. Esto nos evita cualquier deslizamiento muy fácil en el maniqueísmo, en el fanatismo, en el dogmatismo y en el dualismo. Es la cruda dialéctica de la civilización que Goya, el gran pintor español, la describió como el sueño de la razón produce monstruos. Tercer tema. En sociedades contemporáneas donde la técnica ha adquirido una posición central, las relaciones entre educación superior y técnica, como subrayaba Teodoro Adorno, deben ser tratadas de modo preciso. Y el profesor Javier Echeverría nos lo decía con un término muy adecuado, de modo ponderado. Enrique Leff, que nos hablará dentro de poco, pensador mexicano, nos recuerda las intuiciones premonitorias de grandes pensadores ante el advenimiento del mundo siniestro de la tecnología. La frase de Nietzsche: el desierto crece ante el nihilismo de la razón. La frase: de Heidegger sobre el gestel, sobre el dispositivo, el fondo siniestro del inconsciente en el malestar en la cultura o la nube de smog de Italo Calvino. Recuperar ya realizadas hace muchos años las tesis de Teodoro Adorno sobre la técnica. La relación entre técnica y educación debe analizarse siempre en conexión con una conciencia cosificada. En un mundo donde la técnica adquiere una posición central, se empiezan a producir hombres tecnológicos acorde con la técnica dominante, como lo ha venido trabajando el profesor Javier Echeverría. Existe en la modernidad una tendencia ambivalente con la técnica y se va imponiendo un velo tecnológico al convertirse la técnica en un fin en sí mismo. La inclinación a relaciones fetichizadas con la técnica corresponde, y esa es la tesis más fuerte, a personas incapaces de amar porque los seres humanos contemporáneos se sienten poco amados porque ninguno de ellos puede amar suficientemente la frialdad burguesa en las relaciones sociales es un rango es un rasgo perdón característico de nuestra época pero la tesis aún más fuerte la recomendación de amar como un deber o la recomendación de amar como una política o una obligación, es ella misma un componente de esa ideología que eterniza la frialdad burguesa. Cuarto tema. La pandemia y la catástrofe ecológica constituyen llamados urgentes a reconocer la profundidad de la crisis que experimentamos. Se trata de una crisis civilizatoria. Los pilares de esa civilización eurooccidental que nació hace cerca de 28 siglos están en crisis. No valorar adecuadamente la gravedad de esa crisis contiene una actitud de complicidad o cobardía. Esa crisis civilizatoria está cuestionando las condiciones para que la vida sea posible y los propios sentidos de la vida. Ya estamos entonces preparados para ingresar a nuestro segundo momento, los peligros del concepto vida o el conflicto de la vida, como lo llama Enrique Leff. Y lo resumo en tres complejísimos asuntos. Primero, evocar el gran descubrimiento de nietzsche el peso de esa tradición judeocristiana y de la metafísica llevó a la cultura occidental a la manía de los trasmundos como lo llama federico nietzsche se valora mucho más el mundo eterno absoluto verdadero y se desprecia el devenir, el conflicto, la fragilidad, y como lo recuerda el profesor Echeverría, lo efímero. Desde el platonismo y el cristianismo, que es un platonismo para el pueblo, aparece la manía de los trasmundos. Todos los valores inventados por esta tradición, verdad, libertad, igualdad, Dignidad, belleza le temen a la vida. Son ideales ascéticos de pánico de contagio o no poseen la óptica de la vida. Con el triunfo de la moral cristiana, los instintos de vida fueron pervertidos y restringidos, nos recuerda Nietzsche. Basta ojear. La idea de felicidad. Como dice Stalinao Zuleta, se impone la idea negativa de felicidad, no conflicto, no crisis, no dificultades y hasta podríamos decir no muerte, sino inmortalidad. El valor de la paz se convierte en no guerra, en ausencia de conflicto, en ausencia de tensión. Y la vida se convierte dizque, en eternidad, que en inmortalidad, disque en permanencia, dis que en no muerte. Siempre se usan las palabras para Nietzsche en un doble sentido: la manía de los transmundos o la óptica de la vida. Necesitamos transmutar todos los valores herederos de esa manía de los trasmundos segundo recordar las enseñanzas de Walter Benjamin en su bellísimo texto hacia una crítica de la violencia y sus objeciones a ese mandamiento que en Colombia se ha puesto de moda por disque el informe de la verdad no matarás y al dogma la vida es sagrada los argumentos de el maestro Walter Benjamin son tres y son contundentes. El primero se refiere el eslógano, o el dogma: la vida es sagrada a todas las formas de vida o exclusivamente a la vida humana, cuando la vida humana es, como lo recuerda el profesor Javier Echeverría, el cero. Punto cero uno de lo que llamamos vida. Pero también el maestro Benjamin nos dice: ¿significa a veces la palabra vida mera vida? ¿O simplemente sobrevivencia orgánica? La noción de vida siempre necesita adjetivación: vida justa, vida digna, vida solidaria. Una Mera vida no es sagrada. Es mejor una muerte digna. La vida no es sagrada. Tercero, el judaísmo primigenio para Walter Benjamin no condena el homicidio en defensa propia. Tercera discusión. Hay que deconstruir siempre, pero siempre los discursos sobre la sustentabilidad inflada de la vida y no puede existir una fórmula o modelo para garantizar esa sustentabilidad como nos quieren imponer ahora los organismos internacionales del poder dominante. No hay modelos y menos modelos eurocéntricos que son y han representado destrucción de la vida. Es ineludible diferenciar una convocatoria a una sustentabilidad pluriversa, comunitaria, desde abajo, desde la democracia, desde los territorios, a un llamado a dar bases de sustentabilidad a un proceso de desarrollo que ya está preconcebido. Sabemos con el sociólogo venezolano Edgardo Lander que el lobo se viste con piel de cordero. El informe Nuestro Futuro Común, con un nombre inflado, realizando un malabarismo conceptual, terminó dándole cuidados paliativos a esa noción de desarrollo a través del concepto de desarrollo. Sostenible. La conferencia de Río de 2012 le ha dado carta de nacimiento a esa terrible y problemática economía verde. Así que los llamados a la sustentabilidad están creando las condiciones de la insustentabilidad de la vida en el planeta. En palabras de Herbert Marcuse, con esas visiones de sustentabilidad podríamos, comillas, estar hablando con propiedad de una tendencia suicida a escala realmente planetaria y social. Muchísimas gracias.